La Diputació de València demostra una vegada més la seva aposta per l'economia social i el cooperativisme gràcies al programa Benestar Formació Territori. Esta iniciativa de l'Àrea de Benestar Social i el Vicerrectorat de la Universitat de València ha donat el tret d'eixida a Iàtova. El tema principal ha sigut l'autoocupació a través de les cooperatives. Nos parece más que interesante porque realmente las mujeres en estas zonas de interior tienen muchas menos posibilidades. Es algo que nos preocupa porque hay siempre mucha cantidad de paro, pero fundamentalmente en el sector femenino desde esa mirada mucho más aún. Pues está siendo magnífica y aparte es muy interesante, ¿no? Sobre todo que la Universidad de Valencia y la Diputación se vuelquen en este tema y salgan a los municipios, lo hemos visto muy interesante, sobre todo por la Corporación Municipal, pues este proyecto nos ha encantado. Esperemos que sigan así. Els veïns de Iàtova han pogut conèixer de primera mà com les cooperatives són unes fórmules d'empreniment idònies per a l'autoocupació col·lectiva. Els professors de la Universitat de València han explicat que amb elles es generen efectes de cohesió social i territorial. Raons de més perquè la Diputació defensa l'impuls de les cooperatives. Les cooperatives contribuyen al bienestar local y contribuyen además de una manera muy variada, es decir, contribuyen a la cohesión social y a la cohesión territorial, porque mejoran las ratios de población ocupada dentro de los municipios pequeños y luego dentro de esa población ocupada también mejoran todo lo que es la sensación de igualdad económica y social entre los distintos colectivos. Desde la Diputació y la Universitat de València es busca enseñar a constituir una cooperativa y mostrar quiénes son les ajudes existents per a això. L'objectiu final és contribuir en la transferència de coneixements locals per a beneficiar així a totes les comarques valencianes.